esto? Más bien, más me que, siento más que en un, un ciudadano del mundo. Bar, pensé en un resto. Bueno, yo reconozco, bueno, puede ser, reconozco que los franceses no inventaron el amor, pero el hecho de viajar te abre la cabeza. Para mí, como un paracaídas. Yo no sé si está bien. ¿Y Anita por qué no la invitaron? ¿Qué, no la ubicaron? Anita no estuvo. ¿Cómo que no? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo sí estuvo, Anita? Chicas, ¿no se acuerdan que la encontramos tocándose en la rectoría la noche? No, sí me acuerdo, pero no fue ese día. ¿Cómo que no? Sí. No, si tienes razón. Vos te estás confundiendo la toma del buffet, ¿sí?, con la toma del aula. Porque en el aula, sí, ahí dormimos en la universidad y pernoctamos. Siempre me llamó la atención eso de vos que viajaras tanto y que te adaptaras tan rápido. Sí, el lugar donde llegaste. Me siento como pez en el agua. Yo negro lo conozco mucho. Militábamos juntos en La Plata. Y además estás jugando al squash con mi cuñado. Yo lo puedo hablar, lo toco. Marta preparó empanadas para todos. Me acuerdo perfecta. Sí. Cada vez que como empanadas y me quema con el juguito me da un déjà vu. No, pero te confundís, en serio, de verdad. Yo no, ni repule ese hacer, ¿no es cierto? No, pero de verdad. Son nuevos estos aros, me molestan. Viste que yo no uso vellu nunca, ¿no? Por lo menos una vez por mes. Nos encontramos. Sí, la primera vez cada mes. Me encantó. La verdad, nos encantó. Perla, Leonardo, un amigo artista. ¿Te acuerdas el libro que leímos en el verano? La familia Ross, nos encantó. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. ¿Y qué estás escribiendo ahora? Yo el otro día te vi, sí, en una entrevista. Escúchame, ¿es autobiográfico esto que estás escribiendo? Leonardo, ¿sí? ¿Por qué no te venís a uno de mis grupos de reflexión? Están trabajando mucho sobre tus obras. Ajá. Acércate. A tipos como vos salen totalmente transformados. Tu última obra me gustó muchísimo, pero la verdad que la anterior tenía algo que esta no tiene. Sí, con la otra lloré. Sí, está como... No, claro, ¿cómo no va a ser autobiográfico si en realidad uno siempre escribe? Estoy consiguiendo entradas para un musical. Broadway. Pero bueno, a Leo no le gustan los musicales. ¿No? Me dan como una especie de vergüenza ajena que no puede contener. No le gusta que los actores canten. ¿Cómo no te vas a sentir expuesto, Leo? Si debe ser como desnudarse. Leo, ¿qué te parece si en el postre nos cambiamos todo de lugar, así podemos charlar entre todos? ¿Cómo no? Tengo algo que decirte que te puede interesar, ¿eh? Pero no es para hablar así, los gritos. Claro, no. Che, por lo menos podés sonreír para la cámara, ¿no? A ver, Leonardo, estamos acá discutiendo con Mabel y no nos ponemos de acuerdo. ¿Vos cómo te definís? ¿Es una comedia o un drama? Sí, ¿no? Sí, nos definiste. Por eso, ¿qué sos? ¿Un artista global? ¿Un escritor audiovisual? ¿Las definiciones? Yo te voy a decir lo que él cree. Él no se considera un artista. Ah, ¿no? No. Él cree que el arte no es un don, sino un oficio, un hábito productivo. O sea, que es un artista en el sentido aristotélico de la palabra. Exactamente, la famosa... Porque los varoncitos son como más físicos, ¿no? Pero ¿y la nena? Julia. Sí, Julia. Le tira el asunto del arte, ¿no? No, no creo. La ciencia me parece más. El arte, creo que no. Bueno, no sabemos. No sabemos. Bueno, no sabemos. Sabes que mi nena es un caso. Vos le das una flauta, le das un bongo, le das un acordeón. Y una cosa, a mí déjame digno, déjame de familia, a mí déjame libre. Hablamos de los chicos, viste, que son inconstantes. Que empiezan algo y nunca lo terminan. Ah, como te pasó a vos, Marta, que eras una brillante alumna de la facultad y, bueno, nada, digo, quiero decir que no terminaste. Ah, bueno. Casi. Para. Tema vacaciones. ¿Vos sabés que hablábamos con Marta de alquilar una casa enorme? En la playa. Sí, ay, así los chicos fueron juntos y nos charlamos. ¿Usted también es de la universidad? ¿Profesor de esta gente? No. Yo soy simplemente el marido de Edith Pilcita. Ah, doctor Spivak, mucho gusto. Encantado. ¿Doctor en qué? Neurólogo. Alzheimer, mal de Pick. Demencias en general. ¿Y usted?
Dramaturgo. Ah, como poeta. El marido de Marta. ¿Y usted trabaja en un hospital? ¿Tiene consultorio? No soy médico de consultorio. No, yo me dedico a la investigación. En problemas complejos de la memoria, pero es muy aburrido. Y yo lo veo entretenido con tanta gente. No, por favor, no, soy todo oídos. La verdad, es muy teórico. Pero me interesa. Lo que estoy estudiando ahora es un fenómeno muy raro, que se da en pocos pacientes, pero todos con un alto grado de deterioro. Fíjese que esta gente comienza a recordar deseos profundos, fantasías, deseos recurrentes, como si fueran hechos reales, como si los hubieran cumplido y formaran parte de su memoria. O sea, en otras palabras, la persona cree que realmente los vivió, aunque no sea cierto. ¿Y eso por qué ocurre? No, es que no lo sé. Por eso justamente lo estoy estudiando. Yo tengo una teoría. Leonardo. Si no podemos recordar lo que vivimos, por lo menos recordamos lo que hubiéramos querido vivir. ¿Se entiende? Me parece que lo requieren. Leonardo, ¿cuándo venís a ver a mi hija al teatro? Para ella va a ser un honor. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se llama la obra? La fábrica de chatarra. Ah, la vi. Claro, la fábrica. ¿Cuándo? Hará 2 semanas. ¿Y? Muy bien. Una experiencia muy interesante, valiosa la obra. Oh. Sí, se nota que hay un trabajo detrás. Le voy a comentar. Felicitarla de mi parte. ¿Tenés un piano ahí? ¿Por qué no te cantas algo? No. Tiempo. Debería volver. Pero es un público cautivo acá. Sí, pero últimamente se canta bien. Sí. Seguro con la voz. No, silencio. Me disculpa que tomé mucho líquido. Lo voy a dejar solo un momentito. Pero me lo aplaudo el muchacho que estuvo notable. ¿Teatro? No. Además ya le dije que fui. No me voy a sentar en una de esas sillas de mierda 3 horas de jala M. En mi tiempo, yo decido sobre mi vida. Yo sé decir no. Sí, está clarísimo. Si quiere que vea la obra, que venga a casa y le hagan el living, yo me tiro en el sillón. A mí tráeme un contador, un abogado, un odontólogo. Decirle a las hijas de tus amigas que estudien una profesión útil. Yo la voy a ver donde sea. Yo no puedo creer que esa cara de pelotudo que pones cada vez que te preguntan algo sobre tu profesión. Como si no tuvieras nada que ver con el tema. ¿Sabes que es una fobia que tengo? No es una fobia. Fobia es no poder subirse a un avión. Lo que vos tenés es vanidad, mi amor. La próxima vez, ¿por qué no vas vos solita directamente? Le contestás todo a todos, interrumpiendo, por supuesto. No sé para qué me llevas. Son tus compañeros de promoción. No, de promoción no, de estudios. Yo no me recibí de nada. Ah, claro, porque ellos son sociólogos recibidos. ¿Y qué hacen? Se levantan a la mañana, miran el título. ¿Y dónde atienden los sociólogos? ¿En el consultorio o en la oficina? ¿Qué bailen los actores? Me molesta, ¿no? Que canten. No me entendés que estamos en serio de esa cosa. ¿Qué pasa, Marta? ¿Te vas a poner a ordenar justo ahora? No hagas ruido, lo vas a despertar. Me avisó que venía tarde. Tenían un cumpleaños. ¿Tenían? Sí, la pasó a buscar y la va a traer. ¿El auto? ¿Tiene auto? No maneja, usa remis, tampoco fuma. Y escribe también. Mira qué bien. Yo te lo dije, vos no escuchás. Te dije que esta noche no venía a dormir a casa. ¿Qué quiere decir que no duerme en casa? ¿Que duerme en otro lado?
O que va a estar despierta toda la noche, pero no en su casa. ¿Sabes qué pasa, Leonardo? Los chicos salen los sábados, se divierten, se ríen, cogen. Para eso están los sábados también. ¿Te acordás, no? Es necesario saber el día que tiene relaciones, mi hija. A lo mejor yo me quedo a esperarla. Vos andá a dormir, que estás cansada. Estoy cansada. ¿Qué te molesta? Me quedo escribiendo. ¿Desde cuándo escribí de noche? Desde hoy escribo de noche. Desde que llego a mi casa a la madrugada y mi hija no está. La primera noche que no duerme en casa. Vos lo sabías y no me avisaste. Soy el padre. ¿Ahora te importa tanto tu hija? ¿Por qué no bajaste a saludarlo cuando vino? Ya sé que sos el padre. Marta, si logro escribir una idea que tengo en la cabeza, me voy a convertir en un padre extraordinario, en papá Ingalls. De verdad, déjame un minuto, tranquilo, en paz. Yo me voy a dormir, que estoy cansada. Vos quédate en el sillón, que ya tiene tu forma. ¿Y? Y ya deben estar volando. ¿Cuándo es que llegan? Llegan mañana, miércoles, pero para nosotros todavía sigue siendo martes. Y bueno, habrá que acostumbrarse, ¿no? A que los hijos a veces vivan en otro día, a que lean el diario antes. Y alguien preguntó por qué no fuiste. Porque no había lugar. Y los bolsos de Yanif ocupaban todo el auto. Que me iba a alquilar un remis para Yanif mí solo. Yanif se llama, Leonardo. Bueno, Yanif, no sé qué es. No sé qué. Y griega y latina. Me confundo, me cuesta la dicción. O sea, podría haber sido Juan, Pedro, David. Hay nombres que se pueden pronunciar, son internacionales. Qué vergüenza que no hayas ido a despedirte de tu hija. Me despedí en casa y no grites. Sí, grito. Porque ahora se puede gritar. Hace años que quiero gritar, pero como no se puede porque los chicos duermen o porque vos estás escribiendo y hay que dejarte, Marta, tranquilo. Por favor. ¿No te parece llamativo? ¿Qué es una casualidad? ¿Que los tres hayan elegido carreras que solo se pueden estudiar a 10.000 kilómetros de distancia de la casa de sus padres? ¿Qué hicimos mal? Siempre tan preocupados por no gritar delante de los chicos. Ahí tenés. Hasta Julia se va con un chico del cual ni siquiera sabes pronunciar su nombre. Yanif. Yanif. Yo no sé cómo vamos a seguir. ¿Eh?
¿Seguir con qué? No, si siempre es igual. Soy yo la que tiene que decir las cosas. Soy yo la loca que grito. Pero si yo no grito, las cosas no se dicen. Buenas, ¿hay algo para mí? ¿Algún problema? No, sí, esperaba un poco más. Tengo unas emisiones de un ciclo en Francia. Francia, olvídate, está todo parado. Si tenés tiempo, habla con Norita a ver qué se puede hacer. ¿Y? ¿Escribiendo? Escribiendo, sí. Leonardo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué es un libro tuyo este? No, esto no es un libro. Es un libro de mi yerno. ¿Venís a registrar algo? No, son los papeles de la pensión. ¿Qué pensión? Acá a los 55 ya podés pedir una pensión. Está muy bien eso, ¿eh? Pensalo, ¿eh? No sé vos, pero yo la mejor cosa la que vi a los 30. Después piloto automático. ¿Dónde viene barba? Porque tuve un derrame hace un tiempo. ¿Te enteraste? Y después no me da la cabeza para nada. ¿Y ahora qué haces? Me dedico a la publicidad. Con lo que me quedó el cerebro me sobra. Y a coger también. Estoy cogiendo. Y ahora te cuento. Tomás un café, tengo el pedo hasta el mediodía. Bindel, Leonardo. Justo. Disculpe, vine a ver a la doctora Eñe por un tratamiento. Estoy sentado acá. ¿La doctora? En Canarias, en un simposio. Qué raro que le dieran un turno. Ella no vuelve hasta... No, claro, si está en Canarias, me imagino que va a tardar en venir. No, entonces me retiro y vuelvo cuando termine el simposio. Yo pedí un turno particular, no por la obra social. Por un tema muy delicado. Me recomendaron a la doctora que, según tengo entendido, es especialista en el tema. Vine recomendado. Estuve leyendo los diplomas. Ella me vio a mí una vez ya. Este es el consultorio de la doctora Eñe, pero la doctora no necesariamente atiende a todos los pacientes. Ah. Ella supervisa. Yo soy la doctora Alterini, del equipo de la doctora Eñe. Te agradezco, pero no me gusta que me deriven. Me podrá atender la doctora J o la doctora X, pero lo mío, como le digo, es muy delicado. Me pasa un nervio. Por ahí puedo quedar afásico si no se hace con mucho cuidado. No me puedo hacer el tratamiento con profesional recién recibida. ¿Me entiende? Tiene un diastema interincisivo importante del maxilar superior. Seguramente hace unos años no eran tan notorios, pero con la edad se acentúan. Lo que podríamos hacer es colocarle unos brackets transparentes. Luego colocaríamos una retención. Es como un alambrecito. Para estabilizar. Exactamente. Porque los dientes con el tiempo tienden a retornar a su posición original. Sí, eso mismo me dijo la doctora Eñe. Yo le pedí que los ganchitos me los pusieran por detrás de los dientes. Por atrás es más complicado e incómodo. Se lastima la lengua. Y además el tratamiento es más largo y más costoso. Solamente se recomienda para personas que tienen una gran exposición. Cuando el cambio estético puede influir en la actividad de la persona. No, pero yo también soy famoso. De otra manera, en otro ámbito, pero...
Tengo cierta exposición, soy autor, dramaturgo. Bueno, entonces tendría que hablar con la doctora. Ella maneja muy bien la técnica. El ceseo que tiene se le va a eliminar. ¿Ve? Se le escapa el aire por acá. Ah, salami. Sí. ¿Usted es fumador? No, ¿por qué? No me diga, por el color del esmalte. No, sí, fui fumador. Si le digo que no, me va a decir que por la edad también. Pero dejé. Lo que pasa es que hace rato, pero... Claro, me quedó el humo. ¿Duele el tratamiento? La primera semana es difícil. Hay molestias al comer, sensaciones nuevas, el roce del labio. Pero se toma un analgésico sublingual como ese y va a andar bien. Un poco irritable, quizás. ¿Y cuándo puedo empezar? Cuando vuelva la doctora. ¿Y usted no podría hacerse cargo del tratamiento? ¿Tiene tiempo hoy? Tengo un compromiso familiar a la tarde, tarde. Si usted me dice que voy a estar bien, es que no le conté a nadie de esto. Es como un secreto. Judith vino para estar mejor. Desde que los chicos se fueron de la casa, hay muchas discusiones en el negocio, cosa que cuando vivían todos juntos no pasaba. Lo que ella siente es que la están dejando sola con la librería. Papelería. Papelería, perdón, es una papelería. Sí, bueno, sí. Ellos llegan tarde, no pagan los vencimientos. Simón, que es... Simón, la pareja de Judith, es una persona que no la acompaña, está irritado, irritable. Bien. Hiciste muy bien, gracias. Muy bien. Pero recordar, es importante que no debemos juzgar. Se trata de relatar al otro, relatarlo. Seguimos con Pedro. Pablo. Perdón, Pablo. ¿Vos a quién presentás? Yo presento a Marta. Bien. Marta es una tromba. Es una mujer activa, demoledora. ¿Conoce mejor que yo? Sí, ella se puso de novia muy jovencita y después de idas y vueltas se casó con Leonardo. Alguno de nosotros lo debemos conocer porque, bueno, él escribe obras. Sí, eso no importa, Pedro. Ahora estamos presentando... Perdón, Pablo. Estamos presentando a Marta y tenemos 5 minutos. Bueno. Entonces, les resumo. Marta se casa con Leonardo, tuvo 3 hijos. Ella disfrutó muchísimo de su rol de madre y compañera, ya que él, de quien no se puede hablar, se alejó de las cosas de la casa para ocuparse de su carrera profesional y ella tuvo que abandonar su carrera para acompañar a su marido y educar a los chicos. Bien, ¿se entiende? Muy bien, se entiende. Pero siente que justamente la tristeza que la invade cada tanto en su vida... No, está bien, Marta, por favor. En la vida es producto justamente de esa frustración, esa resignación, sí. Ese sacrificio. Yo no te conozco, pero te miro a los ojos y te veo mutilada como mujer. Perdón, Marta, esto podemos hablarlo en casa. Vos me dijiste que pidiéramos ayuda, pero yo no vine a esto. Por favor. Permitime que te señale, Leonardo, que vos estás juzgando. Tu ira es un producto de la mente, de la fantasía, y este es un ámbito del darse cuenta. No, es un minuto nada más. No tengo ira. No tengo ninguna clase de ira. Pero déjame acotar algo, porque hay cosas que dichas de una manera pueden parecer una cosa, dichas por un extraño. Por un extraño a la pareja. No es un extraño. ¿Por qué no espera? Marta, si son las reglas del grupo. Marta, por favor. No entiende. ¿Qué me mirás así? ¿Qué sabés vos de mi vida? De nuestra vida. Hablás 5 minutos con mi mujer. Leonardo, déjalo hablar al compañero. Ya no se puede, está. No se puede, perdón. No quiero cambiar la regla del juego. Está bien, espero mi turno. Averigüé que muchas de las materias que yo ya di están vigentes todavía. O sea que tendría que dar 2 cuatrimestrales y un anual. No es tan complicado, ¿no? Podés empezar como oyente y si te sentís cómoda, te anotás para el año que viene. Empiezo el lunes. ¿El lunes a la mañana? No, me anoté a la noche. Uno rinde más a la mañana, no sé, a nuestra edad. Sí, pero a la mañana hay gente muy homogénea. Yo rindo más a la noche. Cuando estudiaba, era así. Y en la mitad del año, ahora empiezan en cualquier momento. ¿En qué sede? ¡Gerardo! Paula, ya Paula. Hola. Gerardo, hijo nomás. Estuvimos craneando en la agencia, tiré tu nombre y quedamos muy calientes. Mujeres Clean. 10 días tenía mujeres. 10 mujeres Clean. Es un jabón de tocador, pero creo que también sirve para las prendas íntimas. Bueno, ¿eh? Hecho con todo, con calidad cinematográfica. Ah, te agradezco, Raúl, pero vos sabés que yo nunca hice publicidad. Ustedes tienen otros tiempos, buenos códigos. Vos, ¿eh? Mujeres Clean. Es en inglés, quiere decir mujeres limpias. ¿Vos te dedicas al deporte? Vale,
Nico. Ah, no. Perdone. Síganme. No. No, mira. Acá, la última, ¿eh? A ver. No, 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 pero el escritorio no va a pasar por ahí. Sigan de largo. Yo voy por acá, por adentro. Arriba. Vamos. Hola. Julia, qué casualidad, recién estaba en tu pieza. No, es que estoy viendo si mudo mi estudio. En esta casa no se fume cigarrillo, le dejo las medias lunas. Siempre estás apurada. ¿Qué le pasa? ¿Ya el día es más corto? ¿Qué tipo de foto? ¿Y para qué es? Porque si sé para qué es, la puedo elegir mejor. ¿De infancia? Bueno, yo te la mando. Bueno, contame algo. ¿Encontrar un departamento? Bueno, te paso con mamá. De la foto yo me acuerdo, ¿eh? No se la pidas a ella otra vez. Julia. ¿Hola? Entiendo, yo creo que en el rincón entra justo. Contra la ventana, ¿eh? A ver, ¿vos pensás instalar tu oficina acá? Son muebles, se pueden correr, Marta. Y tengo estudio, ¿no? Oficina. No compres más media luna, si sabés que no como facturas. Te frisan si sobran. Y lo de la ventana no va, ¿eh? Vos sabés que no se puede. La medianera del consorcio no es tuya. No podés hacer un agujero donde quieras. Te lo dije, vos no escuchás. Ese es el problema, no la ventana. ¿Ustedes creen que todo esto entra acá? Es sabido que una mente sin desafío se atrofia. Por eso nosotros proponemos la estimulación. Usted, por ejemplo, que es poeta, ¿no? Bueno, muy bien. Vaya a lo racional. Aprenda a jugar al ajedrez, al bridge, al sudoku de vez en cuando. Vaya caminando de su casa al trabajo contando los números de las chapas de los taxis. Trabajo en casa ahora. Bueno, estimule su lado no dominante. Usted es diestro. Bueno, haga todo con izquierda. O sea,
abre las puertas, este, ¿cómo se llama? Cepillarse los dientes. Eso, cepillarse los dientes. ¿Qué está leyendo un libro ahora? No, no es un libro, no. Es de mi yerno, quiere una opinión. Creo que es una novela. Yo cuando escribo, cuando escribía, me concentraba por pequeños lapsos de tiempo. Ahora no puedo. En mi casa es imposible, en los bares me fuman o silban, no hay olor. ¿Marta? No está bien. O sea, está muy excitada, no lo digo en el aspecto sexual, aunque también un poco. Pero ansiosa, está ansiosa, hiperactiva, me llena la casa de gente todo el tiempo. ¿Siguen queriendo? Sí, claro. No, le digo porque a veces hay parejas que tardan años en darse cuenta que sostienen algo que ya no tiene vida. Cuando uno guarda las cosas ahí abajo en la heladera, por si al caso después sirve. Totalmente. No, las parejas con hijos creen que ellos son la causa y la consecuencia de todas las crisis. Cuando están porque están, cuando se van porque se fueron, pero créame que no es así. Hay que despertar a la pareja del letargo, hay que reencontrarse, buscar una nueva perspectiva del otro. Pero cuidado, porque hay gente que le va a decir que esto se logra con un librito de autoayuda o llevando a su mujer a un albergue transitorio o comprándole un kilo de helado, de eso que le gustaba cuando estaban de novio, pero no. Me temo que la solución es un poquito más sofisticada. Requiere tiempo, esfuerzo, creatividad. Ahora, usted que trabaja con imaginación, ¿por qué no la usa para la vida cotidiana? Lo del helado puede andar, ¿eh? ¡Hola, amor! Bienvenido. Vamos a ver qué lee una artista. Acá está, un bolsillo lleno de vodka. Hola. Esperando las entradas de mi hija para Leonardo, para Luis. Leo, después hablamos una cosita, Leo. Esto es duro, ¿viste? Por supuesto. Hall como el que te invita el colega acá. Sí. Mañana mismo empiezan a romper. ¿No ves el marco? Así con libro hermético. Está buenísimo. ¿Sí? ¿Buena vista? Bueno, maravilloso. Me hicieron ya en el tercero y en el quinto. No se puede, pero se puede. Levanta una empanada. Sí, ahora voy. Dos, que sean dos. Ya vengo. ¿Haces invita también? No, en mi época nos casamos para poder coger. No. Sí. Ahora que te lo pido, ¿cómo es? Un vino, un baño. ¿Una empanada, chicos? Fernando, cántate algo. No, no, así estoy tranqui acá, ya estoy bien. Buenas noches, señor. ¿Ponemos esto? Ay, ¿qué le parece, señor, si empezamos a tirar algunas medias? No, no, no tiene nada. Entra. Ahí está, un poquito más y entra. Ahí está. Gracias. Gracias. ¿Sí? Permiso.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernán, amigovio de Marta. Inés, yo soy Inés. Bueno, amigovio en la época del colegio, ¿no? Después compañeros de la facu. Claro, ya no hay nada que ocultar. Perdón. Recordás, ¿no? Fernando, Rafael, Inés, de Sociología, que queremos encontrarlo más seguido. Tu amigovio, sí, nos presentamos, sí. ¿Te dijo eso? ¿Le dijiste eso? Sí. Pero si ni siquiera apretamos, hace tanto tiempo, ya me olvidé. Bueno, fue para romper el hielo, ¿no? Ahora que nos vamos a ver seguido, ¿no? ¿Te molesta? No, lo que pasa es que, como dice Inés, lo pensé que se podía fumar. No. Ah. Yo dejé de fumar y en la casa no fuma nadie. Oh. Además, si me disculpas, no es un cenicero, es un regalo de mi hijo Fernando. Feliz día, papá, ¿ves? Te traigo otra cosa. ¿Fernando? ¿Que se llama como yo? No va a ser un homenaje, no puedo decir que no te acordás de nada, pero... No, Fernando es un tío de Leonardo que se murió. Disculpame, perdóname. Bueno, ¿vamos yendo? ¿Sí? Sí, sí. Espérate que ya estás cómodo, te quise llamar. ¿Él escribe ahí? A veces. Por favor, tranquila, lo que importa son los dientes. A ver... ¿Vos tenés consultorio? No. ¿Y dónde colgas tus diplomas? Por ahora en casa. Qué pena, a mí me gusta lo tranquilizador, los diplomas de la gente. ¿Tenés algún perfume puesto? No uso perfume cuando trabajo. Parecería que sí. ¿Qué lleva la señorita? Garra piñada. Deme una. Además es lento el tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata y en la General Paz en Río Arriba.
Marta. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Carrapiñada no convido porque tengo una sola y son muchos. Leonardo, mi marido. Ahí está. Mi amor, ¿por qué no le convidas media luna? Después. Yo también escribo. Ajá. Un día me encantaría mostrarle algo. ¿Cómo no? A través de Marta. Todo lo mío a través de Marta. Seguí vos. ¿No podemos saber si los descendientes de los mismos hallaron empleo profesional? Pero oíme, vos me lo mandaste seguro. ¿Y qué era? ¿Eh? Ah, sorpresa. Bueno, jugamos a la sorpresa, está bien. Sí, no, de tu hermano no sé nada. Y lo llamo, pero siempre de noche allá. Hablas con una máquina. ¿Ustedes hablan entre ustedes o no? Está, 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 hijo, anda tranquilo, anda. Sí, 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 sí. Chau, chau. Yo también. Chau. Hello, I am Leonardo, your father. Maybe you remember me. Sí, Yanif, Yanif, ¿cómo estás? Sí, Leonardo, sí. ¿Cómo andan? Bueno, pero ir para ahí no es fácil. ¿Está todo tranquilo ahora? Bueno, sí. Gracias, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Julita, hija, ¿cómo estás? Bien, mamá, bien, bien, sí, 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 te va a llamar a la noche, me dijo, con sus cosas, pero bien. Sí, a mí me gusta más así, viste, de la cabina, hablo más tranquilo. ¿Qué te molesta? Sí, escribiendo con cosas. Sí, decile a Yanir, en su idioma, que estoy en eso, que necesito un poco de tranquilidad para terminarlo. Yo sé que mi opinión es muy importante para él, seguro. ¿Te llegó la foto? Sí, estás preciosa. ¿Y por qué no puedes hacer una foto con tu padre, con tu único padre? Ya sé, llegas tarde, hijita, discúlpame. Busco otra foto. Chao, anda. Casi fumador acá, ¿eh?
¿Tuyo? Sí, es tuyo ese. Ah, no. No, es un pariente. Ah, ¿qué? ¿Lees cosas de otro? Sí. No, porque yo escribo también. Ajá. Sí, poesía. Sí. Antes estaba más metido con la prosa, pero ahora no. Ya. Yo te puedo dejar unas cosas ahí en la caja para que vos leas en la semana, tranquilo, cuando tengas un poco de tiempo, ¿eh? Dale. ¿Me decís qué te parece después? Cómo no. Gracias. Estoy con el auto. ¿Te acerco? Estaba tan tranquilo que me dejé llevar. Como esas cosas que uno piensa confiando que son imposibles. ¿Y ella qué le dijo? No, en realidad no la conozco. Incluso ahora que lo hablo con usted, no estoy seguro de si pasó o no. Por lo que cuenta, se parece a una fantasía. Por cierto, muy común en hombres de nuestra edad, de su edad. Pero sin ninguna relevancia clínica. Especial de tomate. Tomate. ¿Sabe que tiene la misma cantidad de agua en proporción que nosotros? Curioso. Sobre todo el perita. No, pero en realidad sí pasó. Pues tampoco fue para tanto, una caricia apenas, pero me gustó, me perturbó. No sentí culpa. No, ¿cómo lo va a ocurrir? Sí, ¿cómo hacer una fantasía? ¿Existió? Si tengo puestos los aparatos. ¿Ven? Uh-huh. ¿Eh? Bueno, no se ven en realidad porque son internos. No importa. Lo que me gustaría ahora es que sucediera una vez más. Una sola vez más. Y listo. Para completar la experiencia, ¿me entiendes? Ese olor, esa piel. Uh-huh. Es un ejercicio práctico que nos podría ser muy útil para poner las cosas en su justa perspectiva. De que fuiste Ausführung, escuela de Viena,
En español sería el efecto deseado. La idea es, ante una recurrencia como esta, usted se imagina la situación con el mayor detalle posible y se masturba en función de la misma. Después dejamos pasar unos 5 minutos, se vuelve a imaginar la situación y ahí comparamos los sentimientos. Yo le hago el ejercicio, no hay ningún problema, como no, con qué mano, con la no dominante, ¿no? Pero lo que yo necesito ahora de usted es una opinión sobre esta relación. Como amigo, deje el profesional de lado. Usted me hablaba de cumplir ciertos deseos. Exactamente. Creo que no me entendió. Está clarísimo, no sabe cuánto le agradezco. No, deje, por favor. Hago yo. Acaba más. Lo que sí... Me tengo que ir. Este es un discurso de doble sentido, ¿no? O sea, confusión. Entonces, el discurso de doble sentido, ¿no? ¿Quién habla? Soy yo, infortunado. El infortunado, perdido de todo punto y afligido con toda suerte de desgracias. Soy yo, dice Euclión, ¿no? Y Licones contesta, valor, no te desesperes. Ese es el discurso. Claro, ese es el discurso de doble sentido, o sea, confusión, por lo tanto, genera complicidad. Estás hermosa, ¿eh?
Qué suerte, porque soy tu mujer. Si vuelvo tarde, no te preocupes. Es que me fui con los chicos a tomar algo después del examen. Suerte. Gracias. Hola. Fernando. Se acaba de ir. Sí, está muy bien, sí. Además de la ventana, tiene amigos en la facultad. Una tromba, tu madre. ¿Cómo que no te llegó? A tu hermano, que vive más lejos, le llegó hace 2 días. Yo bien, escribiendo, sí, escribiendo. Digamos, pensando. Pensando, en proceso. No es para hablar así a las apuradas por teléfono. ¿Qué? ¿Qué libro? ¿Al de Yanif? Sí, lo estoy empezando, sí. Ah, sí, ¿y qué te pareció? Sensacional. Sí, por supuesto que lo voy a leer, claro, si están todos enloquecidos, el bestseller de la familia. Bueno, no, es que tengo que hacer unos ejercicios que me indicó el médico. No, estoy fenómeno, ¿no? Es para evacuar, para mejorar la lucidez. Con la mano no dominante, medicina preventiva. ¿Pero qué fue lo que dijeron? No anduvo. ¿Qué no anduvo? Era muy pajero, una visión muy machista. Queremos hablar a las mujeres reales, no a las mujeres que me gustaría oler. Además, lo de la nariz voladora fue muy fuerte, eso. Pues fuerte, te paso el PowerPoint. No, dejalo. Lo de la nariz voladora es muy agresivo. Aparte, ¿quién la dibujó? ¿Vos viste bien los dibujos? Yo la dibujé a mano alzada para dar una idea gráfica del concepto. ¿Vos te diste cuenta? Es un boceto. Parecen caricaturas antisemitas, me lo dijo el cliente, no es una idea mía, ¿eh? Pero Raúl, son narices neutras, pueden ser narices cristianas. ¿Cómo voy a ser antisemita? ¿Vos sabés que mi hija se juntó con un israelí? ¿Qué? ¿Y eso qué tiene? Se hubiera enterado él. Aún no hay antisemita en Israel. No sé, nunca fui, pero no entendieron nada del proyecto. Ahora quiero que imaginen que todos ustedes quedaron ciegos por el resplandor de una explosión atómica. Todos ustedes están ahora en un refugio subterráneo y saben que el sistema de ventilación se detendrá en 20 minutos y luego todos morirán. No existe absolutamente ninguna posibilidad de escapar de este recinto. No sé a qué hora llegaste anoche. Quedan 20 minutos de vida. Si te fue bien en el examen. Y solo tienen no ese recinto. No resultado todavía. Pero, ¿cómo te sentiste? Las bien. Bien, la gente que hay adentro. Concéntrate, hagamos el ejercicio, que para eso vinimos. Quiero que se den cuenta de cómo se sienten y de cómo emplean estos últimos 20 minutos. Hay olor a cigarrillo. Tu ropa debe ser. Es que la gente fuma, Leo. No sé cómo podés. Yo les aviso cuando venza el plazo. Tranquilo. Conectémonos, dale. Sí. ¿Ya terminé? Sí, yo también. Entonces nos vamos todos. Sí. Te llevo. Te acerco. Thank you.
Nunca engañé a mi mujer yo. Increíble, ¿no? Tantos años. Me voy a dar una ducha. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Te pasa algo? Decime. ¿Qué querés que te diga? No, nada, nada. Hablamos en otro momento, entonces, mejor. Je t'en prie que tu me pardonnes si je te chante dans une langue étrange pour toi. Mais c'est la langue de ma mère. C'est pour toi la chanson de Martha. C'est comme ça,
sans toi je suis rien. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est ma belle Martha. C'est comme ça, sans toi je suis rien. C'est comme ça, c'est ma belle Martha. Ensemble, c'est comme ça, sans toi je suis rien. Et ma Solina, négocier, mais rien. Martha, c'est comme ça, c'est ma belle Martha. Marta. ¿Se acordaron? Parece. No te puedo creer que se acordaron de nuestro aniversario. Sí. Ah, mirá, qué lindas que son. Divinas. A ver, no, esta, a ver cómo te queda. No. Déjame no, ver. No, trae mala suerte. Es como los cumpleaños. Nunca se festeja antes del día. ¿Cómo va a traer mala suerte? ¿De verdad? Guárdalas, guárdalas ya. En mi mesa de luz, dale. En el primer cajón. ¿Qué? Pero contámelo ahora. No, contámelo, ¿vale? Y a mí... ¡Leonardo! ¡Vení! ¡Vení, Yaniv! Que ganó un premio muy importante por su libro. Es una editorial y lo van a publicar en 7 idiomas. ¿Podés saludarlo? Julia está contentísima. Me dijo que hasta lo ofrecieron a hacer una película. ¿Te imaginas? Buenísimo. Thank you.
¿Me hay una tamaquía? A usted no tiene ni idea de quién soy yo. Me tratan peor que a cualquiera. ¿Se va a tenesear? La causa del viaje. ¿Me permite el teléfono que tiene en el mostrador? Lo llamo a mi yerno, a mi hijo político. Me tiende, arregla todo inmediatamente. Es un artista muy reconocido, ciudadano israelí. Agente del Mossad. Yanif se llama. Yanif, perdón. Tenemos Marta fonética. El apellido de Yanif. Yo también soy un artista muy reconocido en mi país y en el exterior. Tenés Google ahí en la computadora. Poné mi nombre y apellido entrecomillado. Vas a ver qué sorpresa. Shalom. Anila Mati Rikudin. Proximidad. Gracias. Muy linda, muy linda. ¿Marta? Sí. Gracias. Muy linda, muy, muy linda. Esto vendría a ser la tapa, lo claro, que para sí. Nosotros sería la contratapa. Sí, veo. Sí, sí, no, por eso digo, no, claro. Vamos a poner la mesa. Y el papel, ¿este papel? Sí, ¿qué tiene? Buenísimo. Ah. Este. Sí, no va a ser más, sino es vallino. ¿No está? No. Mira cómo se entiende. No sé, la tapa, ¿no? La foto de la tapa. Pero bueno, lo importante es el contenido, el relleno, ¿verdad? Sí. Yo les dejo mi inquietud, porque tratándose de una decisión irreversible, no tiene arreglo, es como un tatuaje. Me parece que una segunda opinión no está de más. Basta, ya sabemos tu opinión. Si hay circuncisión, te vamos a llamar para debatirlo, ¿sí? ¿No podríamos pasar a otro tema? Yo no estoy preparada para ser abuela. Yo sí, así que cuando quieras ya saben, ¿eh? Papá, contá, ¿de qué estás escribiendo? Bueno, si usted no nos cuenta, le preguntamos a Marta. Julia me contó que ella, vos sos la primera en escuchar sus ideas. Que solo si logra captar su atención, sigue con la historia. Hace mucho que no me cuenta nada. Así que si no te lo cuenta él. Bueno, yo voy a necesitar ir al baño. Es adentro, ¿no? Sí, adentro. Ahí. שיניי, כי נראה שבנך חביב עליך יותר, ועל זה נאמר, אהבת הבנים, ואהבת הבנים על בן אדם.
papá no había shoté ahí. ¿Has dejado shoté? ¿Qué le dijiste? Que papá no tomaba vino. Toma, toma. Ya tienen la alfombra, Marta. ¿Qué alfombra? La alfombra, como la nuestra, como la que trajimos de Salta. ¿No te acordás? La que tenemos en el comedor. ¿Te acordás cómo jugaban siempre los chicos arriba de la alfombra? Yo me acuerdo como si fuera hoy. Siempre los tres arriba de la alfombra. Increíble, tiraban todos los juguetes ahí. Para mí era un misterio por qué los chicos no se movían de arriba de la alfombra. Entonces un día se las cambié de lugar. Se las puse en el pasillo. Y fueron allí a jugar arriba de la alfombra. Increíble, es como la alfombra mágica. Tenía un imán, no necesitaban nada más. Leonardo, los chicos jugaban siempre descalzos en el piso, porque teníamos losa radiante, ¿te acordás? Sí, esa historia ya la contaste 3.000 Vino veces. Mucho después la alfombra. La trajimos de Salta, es cierto, pero eran grandes ellos. Bueno, deben ser ideas mías. O a lo mejor viví con otra familia. Yo no sé si es una fantasía o un recuerdo, pero es una muy bonita historia. Las historias de familia siempre son ciertas. Mirá, había necesidad de desarmarlo pieza por pieza. ¿Mm? Violaron mi derecho, mi intimidad. Les haría juicio. No, no va a andar, no va a andar. Si vdok ya ni vi, matai a jola a sorlo. Ustedes van a ir vdok, valen. El que no lo es de la gambre. Hatzar sheyotzer eatid. La angustia que produce el futuro reduce lo bueno que tenemos hoy. Pensar o recordar el pasado produce los mismos efectos. Antiguo proverbio nabateo. Increíble. Al agua. Marta, ¿a vos todo esto te parece real? ¿Te parece verdad? ¿Viste qué lindo es flotar sin esfuerzo? Es como andar sin el cuerpo. ¿Vos sentís lo mismo? Sí. ¿Estamos saliendo que me arde la sal? No, yo quiero quedarme un rato más acá, flotando. Entonces te acompaño. Un poco más de sal. No me gustó mucho una prosa
Una obra muy valiosa, de verdad. Muchas gracias, Leonardo. Por favor, por favor. ¿Y usted qué está escribiendo? Yo estoy recién empezando a imaginar una historia de un hombre que quiere volver al pasado de su matrimonio, específicamente. Ok. Sí, para reparar detalles. Cosas muy pequeñas, un gesto desaprensivo, un olvido. Pero bueno, es recién un embrión, ¿no? Pero es autobiográfico. No, en absoluto, no, no. ¿No? No, para nada. Buen día. ¿No te deprime la M hasta ahora, pa? No. ¿Todo bien? Sí. ¿Te divertiste? Sí. ¿Te acompañaron hasta la puerta recién, no? Sí. ¿Están calentitas? No sé. ¿Y vos estuviste escribiendo? Algo, sí. Qué raro de noche. Pero me quedé sentado acá, se hizo tarde. ¿Y qué es? ¿De qué se trata? No es una historia todavía, es una idea apenas. Un hombre y una mujer flotando en el agua. ¿Qué pasa? ¿Están muertos? No, no, están casados nada más hace mucho, que no es lo mismo. No sé, es difícil explicarte así ahora porque es... ¿Le contaste a mamá ya? No, todavía no. No, se tiene que desarrollar un poco más. Pero hay un momento... Marta, ¿estás despierta? No. Quiero contarte algo. ¿Qué me quieres contar? Thank you.
hiciste señales que debía entender, como aquel gesto nuevo de arreglarte el pelo. Miraste como quien mira llover, un instante antes de levantar vuelo. Volviste a tu cauce de estrella fugaz, con tu punto de fuga en el cielo. Creo que ya estabas flotando quizás, un instante antes de levantar vuelo. Ya te mojabas en otro deshielo, un instante antes de levantar vuelo. Las líneas del ecuador, ni el temor y sus muchos anzuelos. Todo argumento perdía valor, un instante antes de levantar vuelo. El río cambia y cambia la sed, lo habías leído en tu anhelo. Estaba ya escrito mucho antes de el instante antes de levantar vuelo. Ya me mirabas desde otro cielo, un instante antes de levantar vuelo. Instante antes de levantar vuelo, ah, un instante antes de levantar vuelo.